Hotel. I know name, no hotel yet. I go there and then I check. Okay. ¡Baja España! Pajarillas. Son murciélagos. Ah, son murciélagos. Me entra una avispa por el brazo. Me ha picado dos veces las jodidas. ¿De paper? Salam alaikum. To Aswan, is this way. Aswan, is this way. 1 minute, sir. Okay. What's this? It's my clothes, my food, and the tools to fix the motorbike and all the things I need. Yeah, and the documentation and everything. Sorry. Yeah, no problem. Aswan? Yeah. No benzene. So this is my clothes, and this is the food, and this is the tools to fix them. Qué bonito. Esta es la famosa presa de Aswan. Llevo 2 horas buscando, no encuentro nada. He encontrado un hotel que en realidad está en una calle peatonal. No sé cómo lo voy a meter por aquí, porque ahora que Egipto ya está desarrollado, empezamos ahora ya con las calles peatonales, con las leyes y los órdenes. Ah, mira, por aquí la puedo meter. A tomar por saco, hay una rampita. Me vale caro, me vale como 12 o 13 euros. Pero como todavía no sé cómo funcionan las cosas en Egipto, un día es un día. La voy a meter allí, la puedo meter dentro del hotel, es lo bueno. Y aquí en Egipto es que no sé, sé que Sudán me fío 100%, la puedo dejar en la calle sin problema. Pero esto es una ciudad grande y no sé bien cómo será la gente. Este aquí, fuera de ese hotel. Vamos para dentro del hotel. Tengo que ir a la policía de tráfico o algo así con el chico que me ayudó a entrar. Vamos, con un amigo del chico del que me ayudó a entrar, porque todavía me falta un papel más. Buah, como huele a comida. Tiene pinta de que la cocina aquí, por lo que he probado, por lo menos tiene mucha variedad y está bastante rica. Goodbye, shukran. Bye bye. Salam. Venga, crucen, niños. Aleikum salam. Pues ahora he quedado con el chico de pastelería. Me está volviendo el hambre voraz, típico de mí. Lo cual significa que debo estar ya curado al 100%. Porque he estado esta semana comiendo bastante poco. Y ahora mismo tengo un hambre ya que devoro. Así que muy buena señal. He quedado con el chico este en un McDonald's. Y necesito un papel para un certificado de que no tengo multas o algo así. Que llevo un día, ya ves tú. No lo sé, no tiene sentido este país. La burocracia aquí. A ver, la burocracia es importantísima. Y llevar un orden es importantísimo con todo el tema de papeles. Pero hay veces que cuando eso cobra vida, es el bicho que se devora a sí mismo. Aquí lo tenemos, un McDonald's, un sitio de comida rápida. Tengo un hambre, ves, tiene un montón de cosas ricas. Vamos a ver si me dan el papelito y puedo seguir. Tiene pinta de que va a ser ahí. Siempre que hay colas. Vaya cambio de ciudad y de paisajes y de todo, ¿eh? Estaba pensando ahora simplemente en Etiopía, hace unos meses. Era otro mundo completamente distinto a este. Pasada, con sus cascadas por aquí, está muy bonito. Ha cambiado un montón el paisaje en los últimos 100 kilómetros. Hello. No, but here is my bike, but not that side. Yeah. Okay. But the thing is, I told you I'm not going to ship from Egypt. I will go to Israel. Yeah, I need the paper anyway. No problem, no problem. Okay, and if I stay longer than 2 weeks in Egypt? 1 month. Yeah. But you can extend from Entaba. Pues tenemos el papelito, dichoso papelito. Dura 2 semanas. Si estoy más tiempo, me toca renovarlo.
bonita esta carretera a orillas del Nilo. En Sudán la carretera estaba un poco más alejada y no lo veías tanto rato. Igual estaba a 300 metros, un kilómetro o así. Pero de momento esta carretera está yendo pegadita al río. Está muy bonito. Como es lógico, hay un montón de vegetación y aquí a la derecha puro desierto. Es un contraste muy bonito, la verdad. Estoy en Kom Ombo y aquí quería parar a ver un templo. A ver si lo encuentro, que estaba por aquí, se supone. Es bastante turístico Egipto, ¿eh? O sea, todavía no he visto casi turistas, solamente en los templos. Pero se nota que esto está preparadísimo, que en su día ha sido muy turístico. Tienen solo bolas de falafel. Salam alaikum. Good afternoon. Hello, sir. How are you? Ticket, how are you? This is the temple, Kom Ombo. Yes. Okay. Ticket parking. Okay. Shukran. Salam. Thank you. Salam alaikum. Hello. I want to see the temple. I want to visit the temple. Okay, walking. Parking here. Can I here? Park. Okay. Estamos en el templo de Kom Ombo. Y me da a mí, por lo que estoy viendo, que estoy solo. Que todo es para mí. No había ni un solo coche en el parking. Y todos estos son restaurantes aquí enormes, a orillas del Nilo. Tiene pinta que en su día no estaba abarrotado, pero ahora mismo no hay mucho turista por aquí. Vamos para adentro a verlo. Vamos a leer, nos cuentan. Ojalá que esté solo. Me gusta mucho estar solo en los templos. Kom Ombo Temple is a special one because it's one of the rare temples that represent two gods. Oh, qué pasada. Está hasta arriba de jeroglíficos. Se quedaron a gusto aquí contando sus cosas. Qué guapo. Vaya currazo hay aquí. I just wanna live my life, but I keep on hearing about nonsense. Me and my dons ain't mobsters, but you know when you see imposters. We know how to read them faces, same way you know how to read them comments. If you wanna talk, let's talk, but around here, make sure you walk and your talk is constant. Muy bonito, es como Sudán, pero a lo bestia. O sea, en Sudán había templos chiquititos, comparado con esto, y jeroglíficos chiquititos, y aquí es todo a lo grande. Pero por lo visto el Nilo ha ido subiendo y bajando, y durante un tiempo inundó parte del templo. Ok, goodbye. Mahaj Salama. Pues muy bonito. Está bien primero ver Sudán y luego venirte a Egipto, porque Sudán mola mucho y empiezas con cosas más chiquititas y luego vienes aquí y te impresiona todo más. Y hace calor, ¿eh? Aún así hace mucho menos calor que en Sudán. Sudán era un auténtico horno. Sobre todo algunas zonas del desierto eran duras, ¿eh? De estar ahí. Es que me voy a regar con las tinajas. Ahora voy rumbo hacia otro templo. Se llama Templo de Edfu. Vamos a ver qué me dicen, que no me pidan los papeles, que hace mucho calor para pararme ahora a jugar. Salamu alaikum. Venga, reale. Vamos a poner un zumito de caña de azúcar. Aquí veo la caña. Salamu alaikum. How are you? I am fine, thank you. How much is the juice? How much in pound? 5 pounds. Okay. ¡Buah! ¡Qué bien entra el zumo con estos calores! Hay caña de azúcar, te la hacen en el momento. Tienen en la maquinita, meten la caña, sale el zumo, 100% natural. Riquísimo, fresquísimo. Me ha entrado una avispa por el brazo, hija de puta. No quiero que me suba el sobaco. Me ha picado dos veces la jodida. Aquí tengo uno y aquí detrás tengo el otro. Importante cuando se te mete una avispa en el casco o en la chaqueta o lo que sea, es no ponerte nervioso porque ahí sí que la puedes liar. Si te pica, pues te pica. Pues te pica 3 o 4 veces en el brazo y ya está. Si te pica en la cara, pues te pica en la cara. No pasa nada. Lo importante es no caerte ni chocarte. Parece que va a pasar el tren. Estamos aquí esperando. Por lo menos las barreras están bajadas y te avisan de que viene el tren. En todos los demás países está abierto. Tienes que mirar y tener suerte de que no venga. No es eléctrico. Debe ir con gasoil, me imagino. No creo que sea carbón. Se nota, en estas cosas te das cuenta de que Egipto está bastante mal desarrollado en la mayoría de países de por aquí. Un tren que funciona, unas barreritas, míralo. Suben enseguida las barreras además, ¿eh? Dale, dale, que voy. Me cola de todo el mundo. Conducen un poco mal en Egipto también. Conducen pitando todo el rato. Aunque no haya nadie, pitan. Creo que cada 5 o 10 segundos tienen que pitar.
Tengo que cruzar el Nilo hacia el otro lado, porque por lo visto al este del Nilo están los vivos y los pueblos y las civilizaciones, y al oeste estaba la muerte, estaba el Valle de los Reyes y de las Reinas y donde enterraban a los muertos. Y simbólicamente el sol sale por el este y trae la vida y se pone por el oeste y se la lleva. Eso me dijo mi padre el otro día. Y aquí estamos cruzando el Nilo por 29ª vez. Es muy bonito, me gusta este río. Se le nota además que va a tope ahora de agua. No creo que tenga tanta suerte de volver a encontrarme otro templo aquí en Egipto sin gente. Mira. Ese zumito me está mirando, Esto debe ser ahí adelante, pero ese zumito me está mirando. Salam aleikum. Hello. Aquí lo tenemos. Vaya pedazo templo. Ay, es gigantesco. Está riquísimo el zumo de caña de azúcar. Está dulce, pero como no le echan azúcar artificial, no es de este dulce que empalaga, que sabes que te están envenenando con azúcar. A ver dónde está la puerta. ¿Aquí? No. A ver dónde está la puerta. ¿Aquí? ¿Aquí? A ver. Templo de Horus. Pues sí. Salam aleikum. How are you? Thank you very much. Ah, from España. From Madrid. Yeah, Real Madrid. Yeah, it's number one. Estamos en el Templo de Horus. Vamos a ver qué tal está. The Temple of Edfu is one of the largest and most well-preserved temples of the ancient kingdom. As you enter the temple, it's like you're going inside a book. It's literally full of texts. The majority of the texts speak about the creation of the world. According to the texts, the earth was created by powerful gods who came down from the sky, first established a place known as the Island of the Egg. ¡Wow! ¡Qué auténtica pasada! Hay tres o cuatro gris y yo. Está todo lleno de habitaciones, todo lleno de jeroglíficos y de dibujos tallados en la roca. Aquí están mis amigos los babuinos, que también nos llevamos. Y aquí un babuino ofreciéndole un babuino pequeñito para comer. Está todo lleno, mire donde mires, está lleno. Abarrotado. ¡Qué pasada! ¡Cómo mola, tío! Súper guapo, ¿eh? Y me quito el sombrero por los señores egipcios y el currazo. Vamos, me imagino que fueron los esclavos los que se lo curraron, pero el currazo que hay aquí es todavía más grande que el de antes, o sea, muy bestia esto. Está lleno de habitaciones, quedan otras habitaciones y más habitaciones, todo lleno hasta arriba de jeroglíficos. This is for my home. Vamos a ver a dónde nos lleva este. Eso da la calle. ¿Esto dónde nos lleva? ¡Ole, que vamos para arriba! ¡Qué guapo! Subimos, que subimos. ¡Oh! ¡Qué lástima! Tiene aquí una terracita. ¡Qué lástima! Porque tiene que haber unas vistas bastante guapas desde aquí. Hay una terracita y se puede subir para arriba. Casi, por un momento me lo he creído. Vamos a seguir explorando. Me siento como Indiana Jones. A lo cutre. Y con una GoPro en vez de con un rifle, pero la idea es parecida. Aquí también está chapado. Pajarillos. O murciélagos. ¡Ah! Son murciélagos. ¡Qué jodido! Está lleno de murciélagos. Todo el techo entero. No se ve en la cámara. Que viene por mí. Murciélagos. Ahí están amagados en la pared. Bueno, aquí no entro. Mira, mira. Me canso de caminar por aquí. Mires donde mires, siempre ves cosas nuevas. Mira, eso lo he visto ya antes. Los techos los pintan con estrellas con forma de estrella, como hacemos nosotros los niños pequeños, no se ve, pero el cielo son estrellas de cinco puntas. Es toda la bestia. Debe hacer 20 metros de alto. ¡Qué pasada! No han dejado ni un solo centímetro vacío. Y mira qué bonitos. Hay algunos jeroglíficos súper bonitos. Esta señora. Ahí el pato. Aquí se están diciendo que algo mal. El caracol, no, mal, no hay que hacerlo. Aquí se están tomando un heladito en un cuerno de vaca. Un señor, medio águila. Mira, ahí se ve un agujero. O sea, todo esto debe estar lleno de habitaciones, pasillos o lo que sea. Aquí la señora con la shisha. El faraón. Y mitad hombre, mitad coneja. Esto debía ser el equivalente de ahora cuando hay un muro grande y lo quieren rellenar con algo y hacérselo modernos, el ayuntamiento. Llama a los grafiteros y les dice, hasta aquí esta pared para ti. Haz lo que quieras. Hasta aquí para el otro. Y aquí debía ser igual, pero con jeroglifiqueros. Eran los grafiteros de la época. Qué pasada, tío. Useless, trying to fight this.
pues una auténtica pasada. Súper guay, me ha gustado mucho. Como la gente todavía tiene miedo por todos los atentados que ha habido, la inseguridad, estoy yo solito. More than 235 people are now reported to have been killed in a militant attack. ISIS claiming responsibility for the attacks in Egypt. Para entrar a vivir directamente, no hace falta hacerle nada. Quedan un par de horitas de luz, me voy a subir a la moto y mi intención hoy es llegar a Luxor. Ok. Luxor. Luxor, ¿eh? Yeah. وانت لما جيت جيت من أسوان؟ Yeah, from Aswan to Luxor. Okay. طب عايزين رقم الرقم الموتوسيكل. The motorcycle? What? الرقم. The paper. بس وانا يا عم. The license. Okay. Okay, mahak salama. Shukran. My name's? Yeah. My name's? Nicolás. Nicolás. Okay, ready. Shukran. Have a nice day. Thank you very much. Bye bye. Tras los atentados que hubo en Egipto, cayó a lo bestia el turismo aquí y era un país que dependía en gran parte del turismo. Por lo tanto, fue un palo muy gordo para el país y lo tienen que estar pasando bastante mal en este tema. Y se nota que todos los policías saben lo que tienen que hacer y te preguntan que a dónde vas, hacen que lo apuntan para crearte una falsa sensación de seguridad. Y que en principio el país, por lo que yo he visto, no tiene ningún problema. Que puede pasar y que habrá cosas y pasarán cosas como pasan en todos los lados. Y algún atentado de vez en cuando va a haber, pero por lo que yo he ido preguntando a la gente y lo que he ido viendo, no parece para nada peligroso. De momento me he conseguido librar de todas las escoltas militares y policiales. He podido ir a mi bola. Claro que no. La police. Yeah, la police. La police. Shukran, thank you very much. But la police. Vienen cabreados, normal. El templo este me ha alucinado en colorines, ¿eh? Está súper bien conservado además. He llegado y había dos turistas que se han ido a los 10 minutos y he llegado a la vez que una familia local. Han estado media horita y se han largado y me he quedado yo solo. Hasta ahora que ha cerrado y me han echado. Así que nada, vamos para Luxor. Vamos a cruzar el Nilo de vuelta y hacia Luxor. Salam alaikum. Hello. Hola. Pesados son, la Virgen del Santo. Salamu alaikum. How are you? Hi. How are you? Very good. I go to Luxor. Where are you from? España. Español. From Madrid. Speak Arabic. No. Only salam alaikum and yeah, shukran and shukran salam alaikum. Yeah. Mahat salama. Madrid, yeah. 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 You like football? Yeah. Yeah. Me, I support Real Madrid. I Barcelona. Oh, you like Messi? Yes. No problem. Barcelona is also very good. Go to Luxor. It's hotel name. It's hotel. Yeah. I have to look for a hotel now. Name hotel. No. I no name. No hotel yet. I go there and then I check. I came from Aswan. Aswan to Luxor. Yeah. Yeah, to sleep tonight. Okay. واحد اسبانيا. اوي. المكنة دي نمبر. Here in the back. No. Happy travel. Okay, thank you very much. Bye. See you next time. Voy a hacer una foto de la matrícula y que dónde voy, que cuál es el nombre de hotel donde voy a dormir hoy. Me gustaría a mí saberlo. How are you? Fine, thank you. Vengo del templo de Luxor, que resulta que lo abren hasta las 9 de la noche. Son las 9 y cuarto, me han echado. Y me ha encantado, alucinante. Por la noche es súper bonito, iluminado. Tarde se ha ido todo el mundo. Me he vuelto a quedar yo solo en el templo otra vez. Así que nada. Pensaba que era la policía. Ya lo que me faltaba. Me vuelvo para el hotel a dormir y mañana vamos a ver más templos. Voy a intentar cruzar el Nilo y me ahorro un montón de kilómetros para ir al otro lado. Salam alaikum. Yeah, it's a ferry here. Okay, and can I go by motorbike? Yeah. Go and back or one way? Go and back.
Pues vamos a cruzar en barco, que si no son 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de vuelta. Está ahí al lado, pero el puente está a tomar por saco. This way, ¿eh? Ok, pues quita el medio. So the problem is put the motorbike here, ¿eh? Vamos a mirar porque no me fío. Aquí hay escalones. Y yo creo que sí se puede. No sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y después para salir no sé yo si salgo por ahí. No sé si me voy a meter. Venir, vengo, pero para salir. And then to put it on the motor, on the boat, is easy. I just go riding. Yeah, yeah. We don't have to. No. Okay, ya verás tú. I think I will do one thing. Wait, just a minute. Yeah, this is better. Este con el clavo igual no tanto. Ya lo hemos liado. Si el doble y el low está atascado. Ok, it's good, I got it, it's good. So I go this way, yeah? No, to that way. But I go here. Yeah, here is good. No problem. Okay. Shukran. Vamos, que lo tenemos. Ahí va, esa rampa de abajo está más trambólica.